El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Buenas noches a todos. Saludos especiales a los obispos guardianes de este convento, a todos los padres y madres de nuestros hijos que celebran esta gran festividad de su Santo Fundador, Francisco de Asís, a todos los demás padres de España. Y a todos, para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, hemos reunido hoy para conmemorar a Francisco de Asís. Realmente, Francisco, me acuerdo de para todos su inspiración, de su libertad, y de pobreza, de identificación con Jesucristo en su Señor. El Papa Benedicto XVI va a invitar a ustedes de octubre el año. De apreciar el tesoro de la fe, creo que esa fe fue la que vivió radicalmente San Francisco. Pidamos a Francisco de verdad, a todos los programas, que no solamente creer justamente en Jesús el Señor, como hizo, sino vivir la fe con todas sus exigencias, como Francisco de Jesús. Los invito a que nos preparemos para esta celebración, pidiendo simplemente que se ponga el Señor sobre el mundo. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor, todopoderoso, ten misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
La misericordia de Dios venga sobre todos
que nadie me venga a dar molestia, porque yo llevo el impuesto las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo está con nuestro espíritu, hermanos. Amén. Palabra de Dios.
En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera.
y para descubrir lo que hoy Francisco nos invita a hacer para continuar su obra. Ser agradecidos es una virtud de que alguna vez se ha sentido necesitado, de que ha recibido un don por el que no ha tenido que pagar nada. Hoy queremos ser agradecidos. Agradecidos porque Francisco pasó de ser un hijo de Pablo, subido en un caballo, a un hombre que se despojó de su altura para captar el mensaje que Dios reserva solo a los sentidos, para hacer una valoración del otro en su condición más degradante y miserable. Hoy somos agradecidos por Francisco, porque Dios nos lo dio como un don, como un ejemplo de sencillez y de servicio. Hoy estamos aquí también para reconocer la huella que dejó Francisco en la iglesia y en los suyos. Francisco es obediente a Cristo, que le mandó a reconstruir la iglesia. Cuando Francisco llega a entender la profundidad de ese mandato, descubre la manera concreta de reconstruir la iglesia, que no es reconstruyendo los muros de un edificio. Descubre que reconstruir la iglesia se puede hacer desde la minoridad, la sencillez, con sobriedad, sin nada que dificulte caminar en plena libertad. Este hermano llevará a ser el tesoro más preciado de su familia franciscana. Reconstruir la iglesia, recordándole a la iglesia la sencillez de sus orígenes y de su vocación. Francisco no se creía ni un maestro ni un padre espiritual. No quería saber otra cosa que no fuera del Evangelio y de la autoridad de Dios que viste al niño del campo, que hace llover sobre justos e injustos, que prefiere a los pequeños y sencillos, y que ofrece descanso y fuerza al que está cansado y agobiado. Francisco hizo del Evangelio su norma de vida. Condujo al Evangelio a todos aquellos que quisieron compartir con él su camino. Pero hoy también estamos aquí para descubrir lo que hoy Francisco nos invita a hacer para continuar su obra. Francisco tiene una dimensión social y una identidad. Una dimensión social que marcó su presencia en el mundo. Y una identidad que fue la fraternidad, definida por la capacidad de servicio a los demás. En medio de una iglesia acomodada y combatida, derruida por el lujo y las luchas del poder, Francisco propone el valor de la sencillez y la fraternidad universal. Francisco propone el seguimiento de Jesús en las condiciones en las que fueron enviados los discípulos a predicar, sin doble túnica, sin bastón,
Francisco propone la armonía con todas las criaturas cuyo origen es el Dios creador. Y propone también el servicio como el arma más eficaz para desarmar al soberano. De las huellas de Francisco podríamos aprender muchísimo. Pero ¿qué nos invita a hacer hoy el pobrecito? Lo llevaría toda la noche desgranar el carisma de Francisco. Por eso yo quisiera enfatizar al menos tres aspectos de este carisma tan rico. El primer aspecto, aquello primero a lo que hoy nos invita Francisco, es a establecer una nueva relación con la creación. Nos hemos acostumbrado a usar la creación. Al punto de llegar a un abuso irresponsable, nuestras montañas están paradas, nuestros ríos contaminados. No nos preocupa tanto la emisión de gases contaminantes. Desperdiciamos con mucha frecuencia el agua. Y nos hemos acostumbrado a vivir en la cultura de la basura. Tiramos la basura por las ventanillas del autobús, por las ventanillas de los autos. Y eso marca la necesidad de establecer con la creación una nueva relación. Francisco nos invita a establecer otro tipo de relaciones con la creación. La creación es un don del cual somos y hemos de seguir siendo responsables. Pero es un don con el cual hemos de relacionarnos fraternalmente, cuidando la creación, viviendo armónicamente con ella y haciéndola posible para otros. Francisco llamaba hermana al amor, al agua, a la tierra, a la luna, y llamaba hermano al sol, al aire y al mar, pero no porque estuviera loco, sino porque la creación, cual hermana, hace posible nuestra vida en este mundo. Ella nos habla del cuidado que tiene el Creador por nosotros. Establecer entonces una nueva relación con la creación. La siguiente invitación que Francisco nos hace hoy es a recuperar el sentido de la fraternidad como aceptación de nosotros. La fraternidad comienza con la existencia del otro que es mi semejante. Comienza cuando descubro que hay otros con quienes puedo compartir el camino. La fraternidad comienza cuando salgo de mi egoísmo y permito que alguien más entre en mi vida. Comienza cuando me responsabilizo de los demás, porque son parte de mí. Con el paso de los siglos, estos valores se han ido perdiendo. Y hoy el mundo ya no sabe ser fraterno. En un mundo en el que muchas veces parece que impera la ley del más fuerte, la indiferencia nos hace agresivos, huraños,
desconfiados con nosotros, temerosos. Nos hace vivir a la defensiva y nos hace oportunistas para sacar provecho a favor nuestro cuando la oportunidad se presenta. En un mundo tan convulsionado como el que vivimos, la gran novedad de Francisco es demostrar que se puede vivir como hermanos, que es posible, a pesar de la diversidad. Ser hermano es posibilitar que otros tengan una vida digna. Es posibilitar que otros puedan desarrollarse y vivir como seres humanos. Es posibilitar la felicidad para los demás. Ser hermano es reconocer la importancia de los demás en mi vida. Y este es una de las grandes novedades de Francisco. La tercera cosa a la que nos invita Francisco hoy es a encontrar a Cristo Salvador en el servicio a los demás. Francisco descubrió que rezar no es suficiente. Descubrió que no hay encuentro con Cristo solo en la oración. Descubrió que el verdadero encuentro se da en el servicio a los demás y específicamente en los necesitados, en los que no pueden, en los que no suman en una sociedad donde parece que solo puede los grandes y los fuertes. Francisco nos invita a reconocer a Cristo en los necesitados, en los hambrientos, en los enfermos, en los damnificados, en aquellos a los que Cristo se les llevó la casa con la inundación donde no se da. Para que cada vez que salgamos a su encuentro, a quien encontremos no sea al pobre, al miserable, sino al mismo Cristo a quien Francisco encontró. Valorando y asumiendo estas y otras huellas de Francisco en la vida de nuestra familia de iglesia, llegaremos a Cristo, aquel cuya carga es ligera, cuyo corazón es humilde y cuyo yugo es llevadero. Que sea Francisco quien nos acompañe en nuestro caminar y marque, como este crucero brillante que nos hablaba el libro del Eclesiástico, nuestra vida creyente, nuestra vida de fe. Gracias.
Thank you.
Sigamos orando, hermanos y hermanas, para que ese sacrificio que es mío y de ustedes lo hagamos agradable a Dios Padre. Thank you.
integral con vosotros. Del mismo modo, acabada la cena con nuestro cáliz, dando gracias al bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de sus pecados. Haced esto en conmemoración. Thank you.
de nuestros pecados, Señor, te desprecies. Y conforme a tu palabra, concédeme la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos. La paz del Señor se siente con todos nosotros. Finalmente la paz.
este sacramento que hemos recibido, concédelo, Señor, imitar a nuestro Padre San Francisco en su caridad y en su seno apostólico, para que usted por nosotros se formó y nos entreguemos a la salvación de nuestros hermanos. Por Jesucristo, Señor. Amén. Después que el Señor
Amigo de los hermanos, viejo de Dios, le cantamos aquí en su día.